Padre, con sangre preciosa vamos a hacer el tributo a Osvaldo Cruz, que fue uno de los mejores artilleros del mundo. Su discípulo amado fue Carlos Chagas. Antes ya hablaban de Carlos Chagas, de la enfermedad de Chagas. Chagas fue candidato a premio Nobel de medicina, único, y no ganó. Era candidato único y no ganó. Porque los brasileños mandaron cartas diciendo que todas las investigaciones de Carlos Chagas eran mentiras. No ganó. Bueno, Osvaldo Cruz, 1907, inicia la primera acción preventiva contra el tratamiento de tuberculosis en Brasil. Hace epidemiología, que era la profilaxia de tuberculosis. Crea una inspectoría para tuberculosis. Esos pacientes tuberculosos tenían que estar aislados en ciudades, ¿verdad?, donde vivían los tuberculosos. 1944 se descubre estreptomicina, que fue el primer fármaco para la tuberculosis. La tuberculosis hace parte de las micobacterias. ¿Y qué micobacteria nos interesa médicamente? Tuberculosis, lepra. Micobacterias atípicas del grupo K, 1, 2, 3, 4. Aquí me interesa el galágeno intracelular. Y hay otras micobacterias que hace 3, 4 años nos infectaban material de la paroscopía. Material de la paroscopía se esteriliza con un líquido. Y hay un micobacterio que era resistente al líquido. Y contaminamos bastantes pacientes haciendo la paroscopía. Hacemos necrosis hígado por esa micobacteria. Durante unos 6 meses no hacíamos ningún procedimiento laparoscópico, porque se infectaba. Sobre todo los pacientes que hacían tipo aspiraciones también. Ahora ya existe una sustancia que mata micobacterias. Entonces, ¿qué micobacterias tenemos? Patógenos obligatorios, patógenos que son obligatorios, micobacterio tuberculosis, botis, lepra, atrium, para tuberculosis, que eso está relacionado con la dolencia de Crohn, no está relacionado. Patógenos cutáneos, que son micobacterias, el murium y ulcerans, los oportunistas, el kasaki, adium intracelular, son los pacientes con SIDA, micobacterio xenopi. No raramente patogénico, micobacterio gordonae y otros, micobacterio megetalis. Talis, y patógenos en animales, lepramurium, caparae y otros micobacterios que son en animales, son las micobacterias. Entonces tenemos la familia micobacterium, micobacterium lepra, tenemos el complejo tuberculosis, es un complejo de micobacterio tuberculosis. No es una bacteria, sino es un complejo, el avium y micobacterias no tuberculosas, como hemos visto. Entonces, ¿cuáles son el complejo micobacterio tuberculosis? Micobacterio tuberculosis, bovis, africanos, micropi, que son en ratones, el caprae, capriños, otros el capeni, que se ha visto en Somalia, y el micobacterio pipetie, que da los leones. Eso es el complejo micobacterio tuberculoso. Entonces, ¿cuál es la característica de ese micobacterio? Anaerobiosis estricta, anaerobiosis estricta, medio anaerobio estrictamente, medio anaerobio. Tercero, eso. Multiplicación lenta. Y el gran problema es que son altas proporciones de mutaciones resistentes. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los fármacos para tuberculosis? Reisa. Sharon, ¿no? Sí. Sharon, ¿ves qué buena memoria tengo? Al final iba a ser tu nombre y apellido. Primera línea, rifampicina. Isoniazida, piracetamina, etambutol, que era la primera línea. Antiguamente la primera línea era estreptomicina. Claro que hay gente que aún la línea estreptomicina como primera línea.
pero ya no es considerada estrictamente rifampicina, eso ya sigue piracinamina, etambutol, estrecto, que ya estaría en segunda línea. Segunda línea tenemos varios ácido paramino salicílico, importante. Tercero, canamicina, las quinolonas, oxazina, cipromox, cicapi también, y otros que son de segunda línea, sobre todo cuando ya tenemos resistencias. Entonces, importante que las poblaciones bacilíferas, vamos a ver a dónde actúan los fármacos, población cavitaria, en la cavidad de la caverna tuberculosa, actúa rifampicina, estrecto, isoniazida, etambutol. En la caverna tuberculosa hay crecimiento geométrico, multiplicación constante. En la población intracelular, aquí hay crecimiento lento. ¿Quién actúa en la población intracelular? Rifampicina, piracinamida, isoniazida y etambutol. Crecimiento lento. Y en la producción dentro del calcio, en el material calcioso, ¿qué está pasando? El virus. Dentro del material calcioso está rifampicina, piracinamida, isoniazida, que acá hace crecimiento intermitente. ¿Crece? No crece, crece, ¿no? Crece. Y en la población latente hay crecimiento anaeróbico. Raramente puede actuar antibiótico. Puede actuar, pero no es tan eficaz. Por eso acá tengo el problema de la resistencias. En coagulación latente, crecimiento anaeróbico, hay resistencia. ¿Qué resistencia? Significa latente. Entonces, tipos de resistencia de Mycobacterium tuberculosa. Acá tenemos una tuberculosis clásica, la caverna tuberculosa, Recordar que tenemos una primoinfección primero, todos tenemos primera infección. Pasamos una infección secundaria, sí, primera chance es pulmón. Luego entra el sistema linfático y hacemos tuberculosis en cualquier tejido. Corazón tiene tuberculosis, riñón tiene tuberculosis, adrenal tiene tuberculosis, cualquier tejido tiene tuberculosis. Más común es en los óseos y la vía renal. Por ejemplo, cuando tiene tuberculosis vía renal, el micobacterio ha tenido su primera infección, se va al riñón y se localiza en la asa de Henle, en la parte inferior de la asa de Henle. Hay nada, ningún antibiótico vive. Nada. Está latente, en medio neurónico. Van a pasar 10 años y ese micobacterio de asa de Henle, por mecanismos que no sabemos, se activa, se va a la parte superior. Y a comienzos de la tuberculosis genital urinaria, porque siempre tiene que haber una prima infección secundaria. La resistencia es natural, que son mutaciones genéticas por acaso. Y el gran problema de resistencia es la adquirida, por selección de gérmenes resistentes a quimioterapia de baja potencia, por irregularidad y abandono del tratamiento. Ese es el problema. El paciente toma tratamiento irregular. Un día sí, otro día no. Son 4 comprimidos, es un problema. Y así ya tenemos soluciones como evitar eso. Ahora va con el tratamiento. En esos días estará curado. Le está generando resistencia por abandono del tratamiento. Entonces tenemos resistencia adquirida primaria y resistencia adquirida secundaria. La primera es por transmisión de bacilos seleccionados o la resistencia adquirida para un paciente sin tratamiento anterior. Él no ha tenido tratamiento anterior. Pero hay transmisión de bacilos seleccionados de otra persona que ya tiene resistencia. Esta persona no ha tenido tratamiento. Y la resistencia secundaria, resistencia a 2 a más medicamentos de tuberculosis. Entonces tenemos la posibilidad de desenvolvimiento, de desarrollo de cepas resistentes de acuerdo a los medicamentos de tuberculosis. Probabilidad de desarrollo de cepas resistentes de acuerdo a medicamentos de tuberculosis. Baja probabilidad de rifampicina.
mediana probabilidad de generar resistencia, isoniazida, estreptococo, talamicida y el PAS, paraminosalicílico, el PAS, ¿dónde está el PAS? Paraminosalicílico. Y de alta resistencia son estos. No son los utilizos, se generan mucha resistencia. Entonces, grado de actividad de los medicamentos de antituberculosis para prevención de resistencia: alto grado, isoniazida, rifampicina; bajo grado, piracinamina, tioacetosatioacetotazona. Actividad: bactericida precoz, isoniazida, eso es importante, bactericida precoz, estreptopiracinamina, y actividad esterilizante, que va a esterilizar isoniazida, piracinamina, estreptomicina y otros, acá está el ambutol. Nos vamos a hablar de la primera droga, isoniazida, la primera droga para tuberculosis, isoniazida. Este es un resumen de todo lo que vamos a hablar. Es un resumen. Acá tenemos mecanismo inhibe la síntesis de ácido nicólico y ácidos nucleicos. Ácido nicólico hace parte de la pared de la micobacteria que vamos a ver. Fase de replicación, actúa en fase de replicación en pH neutro o alcalino, actúa extra intracelular. Es bactericida, pero es el bacteriostático cuando el bacilo está en reposo. Su espectro solamente para micobacterias tuberculosos, no sirve para otras bacterias. Dosis 5 miligramos kilo por día, máximo 300. Eso vía oral. Entonces, es una sida, fue descubierta en 1945. Chorine descubrió la acción tuberculostática de nicotiamina, ¿no? Y estas isoniazidas son derivados de nicotiamina, que tiene acción tuberculostática, mata micobacteria. 1952, isoniazidas se introduce en la clínica, y esta es la molécula de isoniazida, es una hidralazida de ácido isonicótico. ¿Cierto? Acá está. Hidralazida de ácido isonicótico. Entonces, acá está la isoniazida, lo que es la molécula de isoniazida es bien parecida a la molécula de la piridoxina. ¿Qué es la piridoxina? Vitamina B, esa es. Entonces, yo voy a competir con esto, ¿no? Y ya tengo, bueno, larga una deficiencia de vitamina B6, y vamos a ver por qué pasa. Entonces, isoniazida tiene actividad microbacterial tuberculosos, algunos microbacterium Kansai, microbacterium xenopi, que son rarísimos. No tiene actividad contra el complejo micobacterium agrium intracelular. No tiene actividad para el micobacterium agrium intracelular. Recordad que los macrólidos tienen actividad contra el micobacterium agrium intracelular, algunas fluoroquinolonas. Ese micobacterium da a los pacientes con SIDA. Entonces, isoniazida, acá tiene el síndrome de tuberculosis, acción bacteriostática en bacilos en reposo. Parece que necesita un sistema inmunológico que funcione. Y bactericida en bacilos de rápida división. En acción intracelular y extracelular también. Su concentración bacteriostática mínima de 0.025, 0.05. Entonces, y se decía bactericida, bacterias en crecimiento activo de modificación rápida, actúa en pH ácido. Bueno, son pocos los antibióticos que están en pH ácido, poquísimos. Pecha alcalino, intracelular y extracelular. Su acción en gérmenes de crecimiento lento, generalmente intracelulares, y en los de modificación intermitente. Eso acá va a haber algunas alteraciones, depende de la concentración. En estado durmiente, cuando la fase está latente, no actúa isoniazida.
donde tengo una bacteria en fase durmiente, latente, la sinacina no actúa bien. Entonces, aquí tenemos el Mycobacterium, acá está la membrana, es una pared totalmente diferente, acá tenemos ácidos nicólicos, ¿no? Nicólicos, en arabinolactono, y tiene el tejido glicán, diferente de una bacteria gran positiva o gran negativa, también diferente. Eso no ha sido bacteria aquí, un viento aquí. La mayoría de los fármacos para tuberculosis actúan sobre ácidos nicólicos, ¿sabes? Entonces, mecanismo de acción de isoniazida. Existen dos mecanismos, dos teorías. El mecanismo no está 100% conocido. Isoniazida es un profármaco. Y por acción de una enzima catalasa peroxidasa, ¿cierto?, va a formar un metabolito activo, y ese metabolito activo va a codificar el gen, un gen INHA, que va a codificar unas enzimas reductasa para síntesis de ácidos nicólicos, estimula ácidos grasos insaturados, los transforma en saturados para biosíntesis de ácidos nicólicos, para tener esto. Las micobacterias van a inhibir aquí. Inhiben catalasa peroxidasa, entonces va a haber menos metabolito activo, no activa la isoniazida, quedan como profármaco, no se activa. Y todo eso quedó bloqueado. El gen no se activa y yo no voy a tener una síntesis adecuada de los ácidos nicólicos. Lo importante aquí. Este gen que se encarga de sintetizar ácidos grasos delta insaturados para saturados, eso quedó bloqueado. ¿Cierto? Porque aquí bloqueamos aquí. No transforma metabolito activo. Es una teoría. En otra teoría, de acuerdo a literatura, dice que la isoniazida es un profármaco y ese fármaco se activa también por la misma enzima catalasa peroxidasa, ¿cierto? La micobacteria es isoniazida, va a formar un complejo covalente, una proteína transportadora SIL, ACPM, que es una proteína transportadora, forma un complejo, y esa proteína transportadora, que se llama beta-cetoacil, va a bloquear la síntesis del ácido nicólico. En esencia, inhiben la síntesis de ácido nicólico con dos probables mecanismos. ¿Cómo hacen resistencia a la tuberculosis? Fácil. Yo sé que la catalasa peroxidasa es la más importante. Esa catalasa se va a inactivar. Usted sabe el mecanismo de acción, sabe el mecanismo de resistencia. Mutaciones de cada catalasa peroxidasa que disminuye su actividad. O va a haber mutación del sitio que hay en el interior del gen, este gen muda. Yo voy a tener resistencia porque esa catalasa tractina o ese gen se tiene que alterar. Claro, pues un mecanismo de resistencia. La resistencia más o menos mundial es 3-9%. No existe resistencia cruzada como otros fármacos para tuberculosis. Entonces, eso es importante. Es muy importante para que ustedes entiendan. Uno en un millón de bacilos será genéticamente resistente a isoniazida. O sea, de un millón de bacilos, uno es resistente genéticamente. Pregunta: ¿cuántos bacilos existe una cavidad tuberculosa? ¿Cuántos bacilos existe en la cavidad tuberculosa? En cavidades tuberculosas va a haber 10 a la 7 y 10 a la 9 bacilos. ¿Qué significa eso? Que obligatoriamente voy a tener resistencia. Obligatoriamente. Entonces yo no puedo dar isoniazida solo. Como fármaco único, no puedo.
Bueno, la resistencia. Uno es un millón resistente genéticamente. Y en la cavidad tengo 10 a la 9. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, voy a generar, seleccionar vacíos resistentes. Voy a matar a los 200, tiene que generar los resistentes, y generar las resistencias. Entonces, yo no puedo dar solo. La resistencia varía en Brasil era 2014, esto, 3%. Bolivia 32%, no tengo datos, pero Bolivia es casi parecido, no mucho. Yo me marco cuando me dice, ¿tú eres boliviano? No, yo soy peruano. No confundas, por favor, sin discriminar a Bolivia. Estados Unidos resistencia 16%. En Brasil está aumentando también eso, ¿no? No, bueno. Farmacocinética debe ser así, la dosis va a variar, por ejemplo, acá vamos a dar 400, se absorbe 100% de biodisponibilidad, aluminio interfiere con la absorción, se puede dar por vía intramuscular, se puede, es una chance, pero no es recomendado, 30. Su concentración máxima es 3 a 5 microgramos por ml en 1 a 2 horas, 0% de unión a proteínas plasmáticas, que eso es bueno. No se une a las proteínas plasmáticas, es 0%. ¿Qué más? Isoniazida pasa a la barrera hematoencefálica 20 a 100%. 100% cuando la meninge está inflamada, 20% cuando ya está menos meninge inflamada. Se concentra bien en líquido pleural, escarro son secreciones de vía respiratoria y líquido acítico. Entra material gaseoso, su vida media más o menos 3 horas y su metabolito en varios metabolitos. Esto es importante, son acetil y isoniazida, no hay varios. Se elimina 24 horas por la orina, 75 a 95% del metabolito. Existen varios metabolitos. Y eso es gracias a una enzima acetiltransferasa. Recordar que tenemos el metabolito, primera fase, que es con citocromo, segunda fase con proteínas que se conjugan. Acá tienen acetiltransferasa, tienen varios metabolitos, acetilación de acetil-isoniazida, luego el hidrólisis enzimática del ácido isonicotínico, conjugación con glicina y varios metabolitos. Ahora, esta enzima está genéticamente determinada. Entonces, esa enzima tiene varios metabolitos, ácido nicotínico, acetilhidragacinas, son varios metabolitos, la enzima N-acetiltransferasa, la NAT2, y esa enzima tiene control genético. Entonces, va a haber metabolizadores lentos, que metabolizan lentamente la isoniazida, y al metabolizar lentamente existe mayor concentración sérica, y la vida media va a ser 2 a 5 horas. Y en los metabolizadores rápidos, que su vida media será 90 minutos, 70 minutos. Eso es heredado autosómicamente, dominante, heterocigotes o monocigotes. Ahora, al metabolizar rápido, estos metabolitos van a ser tóxicos. Los metabolitos que sean rápidos va a aumentar toxicidad, o acá también puede aumentar toxicidad. Entonces, ahí hay que saber en dónde está, si es un metabolizador rápido o es un metabolizador lento. Los quiénes son los metabolizadores lentos, los de origen judío. Los judíos no se mezclan con otra persona, no por racismo, sino para conservar sus creencias religiosas, sus tradiciones. Por eso no sé, más que todo es por eso, no es por racismo ni nada. Los escandinavos, los cacácidos del norte de África que son lentos. Y los metabolizadores rápidos son los japoneses y los esquimós. Japoneses metabolizan rápidamente, no solamente isoniazida, sino hay varios fármacos. Alcohol, por ejemplo. No tomen con japonesino porque va a tomar unos 10 piscosauros y no pasa nada. Tú con tos ya estás. Son metabolizadores rápidos.
No, si acá tenemos dos dosis de acida, 5 miligramos por kilo, máximo 400, puede haber dos únicas, dos dosis, o 15 miligramos por kilo, 900, dos veces por semana, claro, dependiente. Importante que esos pacientes van a tener deficiencia de vitamina B, y quien va a tener deficiencia de piridoxina son los ancianos, los pacientes que tienen SIDA, los pacientes que tienen bulimia, insuficiencia renal, las mujeres embarazadas, los diabéticos y los alcohólatras. Esos pacientes yo tengo que dar suplemento de piridoxina, 25 a 50 miligramos por vía oral, para tener menos efectos colaterales debido a la deficiencia de la piridoxina. Compite con piridoxina. Entonces, indicaciones de tratamiento. Indicaciones de tratamiento. He indicado prevención de tuberculosis activa en individuos que fueron infectados por tuberculoso o con test tuberculoso positivo. Para profilaxia. En profilaxia no tengo caverna. No va a generar resistencia, ¿sabes? No existe. Profilácticamente no existe caverna. Pero Enrique, ya tiene caverna. No, paciente es profiláctico. Tuviste contacto. Ah, test tuberculoso positivo. Acá todos tenemos test tuberculoso positivo. Todos tenemos. ¿O no? Le tuvieron tu vacina, tu vacuna. Ah, individuos que tienen riesgo de desenvolver, de desarrollar enfermedades activas a pos de ser infectados. Riesgo de desenvolver enfermedades activas que después de ser infectados, niños de poca edad, individuos con test cutáneo positivo, los conversores recientes que han convertido cáncer en negativos y ahora se transformaron positivos. Pero acá en Perú es difícil hacer eso, a no ser que miras bien PPD, y los inmunocomprometidos con SIDA. Prevención en los contactos íntimos en casos activos de tuberculosis pulmonar. Yo no me preocupo por la resistencia porque es prevención, no tengo que agarrar la tuberculosis. Efectos adversos. Raramente náuseas, vómitos, eventualmente pueden causar reacciones de alergia, fiebre, exantemas, ictericia. Problemas son ictericias que íbamos a discutir al final qué tipo de hepatitis tenemos. Hepatitis colestásica y atralgias. Colestasis por los ductos biliares cerrados. Raramente leucopenia, trombocitopenia, anemia, acné, alteraciones neuropsíquicas como depresión, etcétera, convulsiones, ataxia, tonteras, paciente tiene que dar vitamina B, tremores, psicosis, neuropatía periférica por competición disociativa con la vitamina B6. Digamos que la molécula era bien parecida, competimos con vitamina B6 y pierde el efecto, y la vitamina B6 se va a eliminar más rápidamente. Hay que dar vitamina B6. Entonces, de 200.000 pacientes en trabajos, más o menos 5.4% de reacción adversa. Mañana vamos a hablar sobre reacciones adversas de los medicamentos y de los antibióticos. Exantemas 2%, fiebre 1.2%, ictericia 6%, neuropatía periférica 0.3%. Alergia es fiebre, erupción cutánea, hepatitis, exantemas morbiliformes, como es este caso. Maculopapulares, púrpura, urticariformes. Mañana vamos a ver definir qué es una mácula, qué es púrpura y urticaria. Vamos a hablar de efectos colaterales. Reacciones hematológicas, agranulocitosis, es disminución de los granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Eosinofilia, trombocitopenia y anemia. Hay trombocitopenia, hay que tener cuidado, pacientes que han hecho dengue y que estén con isoniazida. También son pacientes con dengue, que está con isoniazida. El dengue produce trombocitopenia. Si el paciente tiene riesgo de sangramiento, más sangrado, ten cuidado. Hay que tener cuidado si estás con dengue produce trombocitopenia.
en esta época, que es la época de dengue. ¿Y hay casos de dengue en Lima? ¿No? Yo un día hice 42 casos de diagnóstico de dengue en una tarde. Fue un día. De 3 de la tarde hasta el día siguiente, 42 casos de infección de dengue. Con diagnóstico de rápida. En Río Janeiro somos dengólogos, pues, de la de Zika. Uf. Ahora, vasculitis, va a haber asociación de anticuerpos antinucleares y síntomas de artralgias. Y también va a poseer lupus eritematoso sistémico fármaco inducido, que es este. La clásica ala de mariposa. Suspende la droga el lupus. El gran problema es la hepatitis inducida. 10 a 20% son asintomáticos. Sintomáticos 1%, 2% síntomas. Entonces, a ver, si aumento las enzimas aminotransferasas hepáticas, TGT. Me están dando, están viendo lisis bacterial, lisis de hepatocitos. Eso va a aumentar 3 a 4 veces. Hepatitis clínica, 1%, como has dicho. Hay pérdida de apetito, náuseas, vómitos, ictericia, ¿cierto? Dolor en el hipocondrio derecho, y acá tenemos la ictericia y tenemos que parar el tratamiento. Entonces ya vamos a ver los esquemas que hacer cuando yo tengo hepatitis, cómo diferenciar qué tipo de hepatitis, porque estos síntomas no diferencian en nada a una hepatitis por hepatitis B o C. Hola, son los mismos síntomas. Lo que es importante, mayor edad, mayor chance de hepatitis. Menos de 20 años realmente hace hepatitis. Si está encima de 50, ¿no? Yo tengo 2.3% de tener hepatitis. 21-35-03, 36-50-1.2. ¿Quién tiene riesgo de tener hepatitis? Ictericia por los alcohólatras. Los acetiladores rápidos, ya hemos visto que los metabolitos producidos por acetilación rápida pueden ser mayor chance de hepatitis, estamos tratando de comprobar. Las embarazadas en el periodo postparto y pacientes que tienen enfermedad alérgica, el mayor riesgo de tener hepatitis por isoniazida, la ictericia. La hepatitis. ¿No? ¿Por qué hepatitis? La isoniazida es acetil-isoniazida, metabolizada rápidamente. Acetil-hidralazida, acá está el citocromo P450, va a transformar un agente acilante, y va a haber necrosis de los hepatocitos, necrosis en ponte y multilobular, acá está necrosis, los hepatocitos están necrosados. Realmente son los aceleradores rápidos, pero no necesariamente. Vamos. Otro problema de reacción adversa es la neuropatía periférica. Ya sabemos por qué. Competencia con vitamina B6 y tiroxina. Va a haber parestesias, son alteraciones de la sensibilidad. Va a haber hormigamiento, se dice hormigamiento, ¿no? Hormiga. ¿Cómo se llama eso? En español. ¿Eh? No, parestesias es una cosa. Hormigueo, pues. Hormigueo, ¿no? Parestesias, hormigas. Está así. Una hormiga está caminando. En las extremidades distales, cuando la dosis está aumentada de isoniazida. ¿Qué condiciones va a conducir la neuropatía periférica? Acetiladores lentos en este caso. La hepatitis es acetilador rápido. Aquí es acetilador lento. Desnutrición, alcoholismo, diabetes, sida, uremia. Y son así de inhibe y promueve la expresión de la fitoxina también. Compite y la va a eliminar más rápidamente. Fitoxina. Entonces aquí la fitoxina 10 a 50 miligramos por día. ¿Cierto? Entonces, en el sistema nervioso central puede haber pérdida de memoria,
psicosis, convulsiones. Y si el paciente está con eso, va a responder bien al pirido, sí, a vitamina D6, pitidoxina. Interacciones medicamentosas. Isoniazida inhibe la para-hidroxilación de fenitoína. Fenitoína es un anticonvulsivante. Aumenta concentraciones plasmáticas de fenitoína. Va a haber señales y síntomas de toxicidad en 25% de pacientes que tomaban fenitoína y isoniazida. Toman ambos fármacos. Gracias a Dios, ahora se dan menos fenitoína. Así la tiene. Esta es la segunda chance, tercera chance para epilepsia. La primera chance es carbamazepina, oscarbamazepina. Fenitoína se da cuando el paciente está con convulsiones repetidas. Mayor acelerador lento también. Y también hizo una acidez y libre el metabolismo de diazepam. Vas a dormir bastante, no hay problema. Embarazada puede tomar isoniazida. Isoniazida ha sido considerada una droga segura para el uso en la gestante, no causando alteraciones teratogénicas. Pero es importante que la embarazada tenga tuberculosis. Debe recibir suplementos diarios de vitamina B6, 50, 150, más dosis son. La vitamina C, pues, son más discretos, retardo mental, letargia, convulsiones, mioclonías en niños recién nacidos que la mamá está utilizando isoniazida. Pues hay que asociar pititoxina, ¿ok? Esta droga va a interferir con el metabolismo de la pitidoxina. La embarazada que está tomando su esquema de tuberculosis, no olvidar de pitidoxina. En insuficiencia renal, leve o moderada, no hay necesidad de modificar la administración de la droga. Ahora, con pacientes con insuficiencia renal grave o con anemia, hay que reducir dosis. Eso necesita dializar el 100% y por hemodiálisis 70%. Y el diálisis peritoneal, claro, entonces hay que ver eso cuando el paciente está en hemodiálisis. Habíamos visto de isoniazida. Ahora vamos a hacer mi querida y adorada rifampicina. Todo el mundo piensa que rifampicina es solamente para tuberculosis, pero no es para solamente tuberculosis. Rifampicina mata muy bien estafilococos, una buena droga para estafilococos y otras bacterias gran positivas, gran negativas. Rifampicina tiene una acción bactericida intracelular extra, tiene acción potente sobre bacterias en fase de multiplicación activa y el espectro de isoniazida es micobacterios tuberculosos, Neisseria meningitidis. Nosotros hacemos profilaxia con rifampicina para Neisseria meningitidis. Algunos estafilococos aureus, hemófilos, claro, y algunos dan negativos. Dosis 10 miligramos kilo, máximo 600 miligramos por día vía oral. Isoniazida va a ser parte de las rifampicinas, de las rifamicinas. ¿Cuáles son? Rifampicina, rifabutina, rifampetina. Son antibióticos macrocíclicos complejos producidos por estreptomices del Mediterráneo. Y ahora la rifampicina ya es semisintético. Rifampicina. Esta es la molécula rifampicina. Mecanismo. La rifampicina se une fuertemente a la unidad beta de RNA polimerasa y es dependiente de DNA bacteriano. Y por tanto inhibe la síntesis de RNA, inhibe síntesis de RNA. Y son isoniazidas de acción intracelular y extracelular. Actúan en accesos y en cavidades pulmonares también. La reducción de la resistencia es fácil porque se altera como las bacterias tuberculosas hacen resistencia a otras bacterias. Son mutaciones que impiden la unión de rifampicina a la RNA polimerasa. Son mutaciones genéticas.
Hay genes que hacen eso. Una pregunta. De 10 a las 7 a 10 a las 8 vacilo, uno resistente. ¿Qué significa eso? De recordar que en una caverna tengo 10 a la 9, un poquito más. Yo no puedo dar solo, porque si no estoy generando vacíos resistentes, igual que hizo de acida. Prima piscina tiene el espectro de acción, pero está haciendo pocos audios, no pego en marcha, pero eso no bueno. Hay personas que tienen estafilococos recurrentemente, en acceso, siempre les sale acceso, furúnculos, estafilococos. Estafilococos son coagulasas negativos, pega negativos, echecolí, lexiela, proteus, índoles, proteus, mirabilis, proteus, índol, positivos y negativos, miseria, meningitidis, hemófilos, influenza de clamillas. ¿Qué materia es esta? Miseria, meningitis, dos cosas. Asterisco. Entonces, prima piscina, pega muy bien micobacterios tuberculosos, micobacterios casagi, el labium intracelular, el labium, micobacterium labium, el intracelular, el otros, precisamos mayor concentración mínima inhibitoria, fortísimo resistente. Ahora, rifampicina aumenta la actividad in vitro de estrecto y soniacida contra tuberculosis, no potencia. ¿Esto sí? Nada. Ahora, rifampicina no potencia al etambutol. Recuerda que nosotros estamos hablando de etambutol también, pero no lo potencia. Rifampicina es efecto sinérgico más estrectomicina más isoniacina. 1 + 1 = 3. Y con etambutol no tiene efecto sinérgico. También vea hongos, histoplasma capsulatum, que es este, coccidioidisimitis, cocos neoformas, paracoccidioides brasilensis, aspergillus, cándida, pero aquí se asocia a betadicin B. También sirve para leishmaniosis cutánea y pigmenta, de amplio espectro de rifampicina. Farmacocinética de la rifampicina. Farmacocinética de rifampicina. 600 Gilbert. Ácido acetil, ácido aminosalicílico retarda la absorción. Se absorbe 100% de biosferet. Bien. Vida media 1.5 a 5 horas. Concentración máxima 7 a 5. Unión a proteínas plasmáticas 60-90%. Se concentra bien 22% en meninges, 22 a 50, donde se inflama. Sirve para cavidad pulmonar, se concentra líquido acíquido, pleural, saliva, pasa placenta. ¿Embarazada puede tomar? ¿Puede o no puede? Categoría C. ¿Puede o no puede? Categoría C para gringo, para América Latina categoría B, puede, DD, no hay problema. ¿Qué más? Se metaboliza y su gran mayoría de metabolitos se van por la bilis. Hace una circulación entero hepática. Se elimina por bilis, se absorbe de nuevo y 60 a 65% se va por las heces. Su metabolito también tiene actividad antibacteriana, tiene una desasimilación progresiva. Su metabolito también tiene actividad antibacteriana. 30% se va por la orina. Gran problema, cuando toma rifampicina, la orina, la secreción de basta de color naranja, anaranjado, o medio rojo. La orina va a estar de color naranja, sí, anaranjado o rojo. Tu sudor va a estar así y mancha la ropa.
Tus lentes de contacto, si te ven, otra de color anaranjado, mancha roja. ¿Qué está de color anaranjado? La orina, las heces, saliva, escarros, secreciones, lágrimas, sudor. ¿Ya han visto de lágrimas anaranjadas? Una chiquita estaba llorando, una chiquita de 17 años, se enamoró, quedó apavorada, está hoy. Está llorando anaranjada. Está llorando anaranjada. Lágrimas anaranjadas. Está tomando glifampicina. No mucho, pero el ente de contacto, si estás, sobre todo anaranjada. Dosis para tuberculosis 600, 1 por día, 10 miligramos por día, niños 10 miligramos por día. Siempre tomar una hora antes o dos horas después de los alimentos. Aporte los alimentos. Rifampicina, ¿cuáles son las indicaciones clínicas? Indicaciones clínicas de rifampicina. Tuberculosis. El esquema. Profilaxia para enfermedad meningocócica, de meningitis meningocócica o por meningitis por hemófilos de tipo B, profilácticamente, se dio contacto. Estuviste más de 6 horas, más o menos. El paciente te escupió. Estuviste en contacto, se da rifampicina cena 600 dos veces al día, por 2 días, o 600 una vez al día, 4 días. Niños, 10 a 20 dosis máxima 600. Profilaxia. ¿Con qué otro antibiótico puede ser más profilaxia? Para meningitis meningocócica. ¿Con qué otro antibiótico? Ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Rifampicina se asocia a un antibiótico beta-lactámico o a vancomicina, a penicilina, cefalosporinas, o vancomicina para endocarditis por estafilococos, bien. Para estomelitis, para que tenga estafilococos, pacientes con forunculosis crónica y adenitis. Hay pacientes que tienen forúnculos crónicamente, rifampicina. Meningitis se hace con meninges por cepa de epineumococos o neumococos. Infección en paciente con fibra leucocitaria inadecuada. Brucelosis asociada con doxiciclina, que ya vimos anterior ahora, brucelas con rifampicina, doxiciclina. También rifampicina sirve para lepra. Rifampicina es altamente bactericida contra el microbio leprae. Más o menos 92%. De los bacilos de lesiones son muertos en 3 a 7 días. Ya necesito una dosis única 600. Depende de qué tipo de lepra si tengo. Pan, paún, si vacilar. Es así. O multivacilar. Entonces, paún, si vacilar, rifampicina una vez al día, 6 dosis hasta 9 meses. Taxona, ¿será que es una sulfa? Sí, una vez al día. Eso no sirve. Si es multivacilar, vale 600 una vez al día, 12 dosis, hasta 18 meses. 100 miligramos una vez al día de taxona, clofacimina, 300 una vez al día por un mes, 12 dosis, hasta 18 meses. Efectos colaterales de rifampicina. Dolor de cabeza, cefalea, somnolencia, cansancio, ataxia, mareos, vértigos, disconforto gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal alta, hepatitis 1-2%, histericia colestásica, trombocitopenia, leucocitopenia, de nuevo acá con trombocitopenia, cuidado con el dengue. Síndrome semejante a gripe, da los síntomas semejantes a gripe que te da la impresión que está resfriado. Aumenta secreción de la nariz, duele la impresión que está resfriado. Hay otro fármaco que da síndrome parecido a gripe.
¿Ya tomaste? Viagra. Dos inhibidores de 5 alfa, dos inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, un síndrome parecido a gripe. Urticaria, disnea, rinitis o anafiláctico, proteína insuficiencia renal, rifampicina. Gran problema de la rifampicina que es uno de los fármacos inductores universales del metabolismo. Todo fármaco que se metaboliza tiene fase 1, que son citocromos, y la fase 2, conjugación con moléculas grandes. Entonces, la rifampicina es inductor de varios citocromos, del 1 a 2, 12-9, 12-19, 2-16, y el citocromo 3 a 4. Este citocromo 3 a 4 es el más importante porque metaboliza más del 70% de todos los fármacos. Entonces, va a acelerar el metabolismo de varios fármacos. Anticonceptivo oral. Está tomando rifampicina, está tomando tu anticoncepcional. Después de 2 meses estás embarazada. ¿Quién es el papá del niño? Rifampicina. Claro, sin doctor universal. Anticoagulantes, todos esos, quinolonas, metadona, ketoconazol, que es antipicótico, inhibidores no nucleicos de transcriptasa, teofibina, pues, Viagra, inhibidores de proteasa, todos son inductores. La rifampicina es un inductor universal. Rifampicina es categoría C para americano. Nos colocamos categoría B. Receta, ¿sabes la categoría C? Categoría C, la recomendable para embarazo. Atraviesa fácilmente la placenta, es teratogénica en animal, en humano no fue demostrado. Nadie en categoría C, pero humano puede tomar. Aditamento materno, interruptor de aditamento o para leche existe un truque para todos los fármacos, no solamente antibióticos. Nunca se suspende la leche, nunca. Niño tiene que tomar leche. Leche mamá. Leche de vaca es pecado. Se llama la mamadera asesina. Si tú le das leche de vaca a un niño menos de 6 años, menos de 6 meses, va a tener alergia a todo. Asma, rinitis, alteración de absorción de alimentos, alergia alimentar, vitíligo, diabetes 1, autista. Autismo es un problema, es un problema alérgico. Alergia que, entonces no tiene que dar leche de vaca. Así, ustedes van a tener una persona que está tomando cualquier antibiótico. Acá tienes una mama, acá tienes otra mama, ¿no es cierto? La primera leche, esta la salilla. Esta de acá, la guardas. ¿Cierto? Tomas el medicamento. Tomaste el medicamento, la próxima leche, las dos de acá las eliminas. Ahí tengo, acá tengo medicamento. Chiquita está de hambre, le das la leche que le guardaste. Se complementa con leches artificiales, pero que no sea leche de vaca. ¿Cierto? La tercera leche, ya le das al niño, la otra la guardas. Tomas el medicamento, se elimina la leche y así se hace. Es el truco. Nunca se suspende, por más que mamá esté tomando fármacos de quimioterapia o radioterapia. El único caso que va a suspender la leche, ni suspender, o no va a tomar desde la edad si la mamá tuviera un acceso de mama. Tengo acceso aquí, bacteria, donde está leche que le puedo dar, no hay problema. No, no se suspende leche, lo más importante es leche. ¿Sabes? Si tú tienes alergia, desde muy enfermizo, tu mamá te dio leche de vaca. La leche de vaca. La leche es importante. Y lo importante es el parto
normal. Porque ¿qué pasa normal? Tú estás captando la flora intestinal de tu mamá. Si es cesárea, no tienes flora intestinal, vas a tener la flora intestinal alterada. Síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, cáncer. Ahora, contraindicación si tiene enfermedad hepática. El uso de rifampicina en pacientes con enfermedad hepática no es recomendado, excepto si en caso de necesidad. Piracinamida. PCA. Es análogo sintético de la piracinamida, la nicotamina. Es ligeramente hidrosoluble, estable, en un pH neutro. La piracinamida es inactiva in vitro, a veces no funciona. En el pH de 1.5, el fármaco inhibe bacilos de tuberculosis y algunas otras microbacterias en concentraciones de 20 microgramos por ml. Su acción de acción bactericida intracelular sobre bacterias en fase de crecimiento lento y pH ligeramente alto. Experto en microbacterias de tuberculosis. Dosis 15 a 30 miligramos kilo por día, dosis máximo 2 viola. La droga es poco activa sobre bacilos presentes en calcio, en paredes cavitarias. El pH es alcalino, no sirve bien. Mecanismo de acción también inhibe la síntesis del ácido nicólico. ¿Cierto? La piracinamida en un pH bajo se transforma en ácido piracinámico y va a inhibir enzimas. Una enzima que es el ácido graso sintetasa 1, que está envuelto, está envolvida en el mecanismo del ácido nicólico. Inhibiendo aquí, no funciona. Este mecanismo no está bien claro. Isoniazida actúa en medio intracelular, medio ácido, donde están los macrófagos, entra monócitos, actúa en población vacilar de desenvolvimiento lento, entra monócitos también, entra intracelularmente. Recordar de los macrófagos, neurocitos, están formando el material caseoso, todo. Está fagocitando acá el microbacterio que está en el interior. Mecanismo de resistencia, mutaciones de PNSA, que es el gen que codifica aquí, que activa la piracinamida. Captación disminuye piracinamida, no entra a la célula y bomba de. Piracinamida se da 500, 1000 hasta 2000, se absorbe bien, pasa barrera hematoencefálica con meninge inflamada, se concentra pulmón, 50% de cada proteína plasmática, vida media 9-10 horas, se hidroliza en ácido piracinamico, es hidrolizada en 5-hidroxipiracinoico, se va por la orina, con las heces no va nada casi. Acá están las dosis, 15 a 30 kilos por día, máximo 2 gramos, ya hablamos de esto. También se puede utilizar piracinamida asociada con ciprofloxacina o floxacina, es recomendado para prevención de enfermedades activas en contactos íntimos, puede servir para profilaxia, pero eso asociado a cipro o floxacina, a los conversores de test tuberculósicos que han convertido que era negativo ahora está positivo, o pacientes que fueron expuestos a tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Yo tengo un paciente, me he expuesto a tuberculosis multiresistente, y isoniazida no la salvó. La piracinamida asociada a ciclo. Problema de hepatotoxicidad es el que más hepatotoxicidad produce, más que rifampicina y isoniazida, es el más hepatotóxico. Pero eso con mayores dosis va a haber elevación de transaminasas hasta necrosis hepática. Otros efectos colaterales inhibe secreción tubular de ácido úrico y va a causar gota, náuseas, vómitos, artralgias, anorexia, disuria y fiebre produce. Entonces,
Piracetamina en la embarazada no hay problema, no hay evidencia de teratoxicidad. Todos los pacientes que están tomando estos fármacos, isoniazida, rifampicina, piracetamina, tienen que hacer examen de función hepática. ¿Cuáles son las funciones del examen de función hepática? De la función hepática, del metabolismo es coagulación, tiempo de protrombina, todo, síntesis de albúmina. De estructura anatómica del hígado, TGO, TGP. Y de la eliminación, fosfatasa alcalina, ¿sabes? Tenemos bilirrubinas directas e indirectas, su hepatograma completo. ¿Cierto? Piracetamina es el más hepatotóxico. Ecambutol. Antiguamente el ecambutol no era la primera droga era estreptomicina. Estreptomicina fue pasado a segundo plano porque sí, el síndrome muscular y los efectos colaterales de equilibrio. Más que todo, etambutol y con la resistencia que había. Etambutol es sintético, hidrosoluble, termoestable, tiene actividad antibacteriana para tuberculosos, micobacterium tuberculoso, micobacterium kansasi, micobacterium agri, suprime el crecimiento en mayoría de los bacilos resistentes a isoniazida y estreptomicina. Entonces, importante que esta droga, su objetivo es suprimir el crecimiento de bacilos resistentes a isoniazida y estreptomicina, pero acaso lo que es isoniazida. Recuerda, si yo doy isoniazida solo, te estoy generando resistencia. Esta resistencia va a ser muerta por el tambú, todo. Metabutol, mecanismo, inhibe la incorporación de ácidos glicólicos en la pared bacteriana. Es el mismo mecanismo, interfiere con el síntesis de RNA, hepatero estático. Bacterio micobacterio tuberculoso, dosis 15 miligramos y no por día. Niño no recomendado. Mecanismo etambutol, igual que etambutol bloquea la síntesis de pared. Aquí va a buscar a aranocita, la esferasa que se parte de la síntesis de pared, va a bloquear acá. También interrumpe la barrera celular, facilita la entrada de rifampicina o de afloxacina al interior de la bacteria. La resistencia 1 en 100.000 es resistente. ¿Qué más genera resistencias? En una caverna, ¿cuántos tengo? 10 a la 9 de la resistencia. La resistencia son mutaciones genéticas de estos genes. Etambutol 25 miligramos por kilo, se absorbe 75-85, pasa barrera hematoencefálica con meninge inflamada hasta 64, 4 sin meninge inflamada, se elimina por filtración, ajustar la dosis del paciente con insuficiencia renal, se metaboliza en el hígado, una parte se va por milis, 20% se va por las heces, 50-75% es eliminado inalterado y 15% en forma de metabolito. Esta dosis 15-25 kilos por día, ¿sabes? Para meningitis tuberculosa de mayor dosis asociada a cirrosis. El gran problema de etambutol es el problema ocular. Entonces, es conveniente hacer una periodo, un examen continuo de examen de vista. Examen de vista. Y ese problema en los niños. ¿Cómo haces un examen de vista a un niño? Un niño que tiene 3 años, 4 años. Es difícil a veces. No leen las letrillas, figuritas a veces te engañan, no saben. Entonces, el problema es de la toxicidad ocular, que esa depende de dosis. Disminuye la acuidad visual, disminuye la capacidad de enfocar, de ver. Hay pérdida de percepción del color verde, no ves el verde. ¿Qué color es la ropa tuya? ¿Qué color es? Azul, ¿no es cierto? Está tomando isoniazida, está tomando el combustor. ¿Quién cambia también de color de verde por azul? Está tomando vieja.
¿Ya tomaste? A ver, ¿cuánto no te voy a tomar? ¿Ustedes son chimbotados también? Ya tomaron los chimbotados. Escotomas centrales, ¿qué son escotomas centrales? Manchas negras. La vista. Defectos del campo visual periférico. También aumenta el ácido úrico. Produce exantema, choque anafiláctico, neuropatía periférica, trombocitopenia también. Las reacciones de etapa 2 son disminución de la capacidad visual 0.8, es poco. Exantema 0.5, fiebre 0.3, prurito, son raros. Malestar general, dolor de cabeza. Entonces, produce neuritis óptica unilateral relacionado con dosis. Mayor dosis, mayor chance de neuritis óptica. Disminución de acuidad visual, acuidad visual. Disminución de vista, de calidad de ver. Pierde la capacidad de distinguir acá rojo de verde o azul de verde. Es reversible. Acá está normal el fondo de ojo. Un ojo con neuritis óptica por etambutóloga. Es diferente. Esta estrofisina que hicimos, cuando hicimos aminoglico, siglos, hicimos estrofisina. Y a segunda línea, y para tuberculosis, ya hicimos para aminoglico siglos. Ante estrofisina de 10 a la 6 a 10 a la 8, uno es resistente. Todas las drogas me van a causar resistencia si estoy solo. Isoniazida es un gran problema que solo se da por vía intramuscular. No se metaboliza en el hígado, no está ligado a proteínas plasmáticas, no pasa meninge. Se concentra bastante en el riñón y en el oído, causando ototoxicidad y nefrotoxicidad. Es el problema, por eso ya no es la primera chance y por la resistencia. Tengo otros usos que ya hemos hecho y ya hemos hablado, vamos a hablar de aminoglicosidios. Pasamos la anterior a hablar. Efectos adversos del prurito, exantema, simpacusia, vertiginistagmo, hepatotóxico también para la tuberculosis. ¿Esa tuberculosis qué es? ¿Diagnóstico? Miren la radiografía. ¿Qué tipo de tuberculosis? ¿Bien? Miliar. ¿No de los puntillos de arroz? Es tuberculosis biliar. Vamos, esto ya pasamos, ya son secundarios, no vale la pena hablar. Cada país tiene su esquema de tratamiento, cada país tiene sus políticas, y cada país tiene sus esquemas, no todos son iguales. Yo voy a dar el esquema brasileño, es el mismo que acá. Es el mismo, ¿no? Etambutol. Es el mismo, ¿no? El esquema de 1 o 2 meses para hacer crecimiento geométrico. Es fácil de ataque. El objetivo, reducir la mortalidad de la transmisión resistencia adquirida por reducción de población pacífica. El objetivo de esos 2 meses es reducir mortalidad de la transmisión y la resistencia. El objetivo. Tercero, cuarto, quinto y sexto mes. Esos vacíos, el objetivo es para vacíos persistentes en la fase de mantenimiento. El objetivo es eliminar vacíos persistentes, proporcionando una cura efectiva y duradera de la enfermedad. No sirve dar esto si no continúa. Ahora, esto puede agregar en algunos casos, si el paciente tiene SIDA o tenga algunos otros tipos diferentes de tuberculosis o si hace resistencias. Entonces, aquí tenemos isoniazida, tirosinamida, etambutol y una sala rifampicina. ¿Cómo está? Acá está isoniazida con rifampicina. El problema de tomar todo, pues. Lo quisieron en Brasil. Solo primero un medicamento. Toma junto. Para que el paciente le esté tomando primero esto, mucho medicamento. El paciente no toma, los abandona.
¿Está bien así? Ya ven, comprendido. Ya está todo acá. Mi familia, sí, mi familia, sí, sí, sí. El problema es que el paciente va a ser hepatotoxicidad. Ahí no voy a poder separarnos. Ahí tengo que regresar al sistema antiguo. Si yo tengo hepatotoxicidad, yo no voy a poder dar esto. Yo tengo que separar para ver con la droga hepatotóxica la resistencia. Entonces, para paciente común, que generalmente es 99% de los casos, las excepciones va a ser 1%, 1% que yo tengo que dar separado. ¿Dónde viene acá? Y la medicina 150 y son 175, que dice la cuadra de tanto 475. Más fácil, más práctico. Son mis inconvenientes. El paciente tiene hepatotoxicidad, pues hay que hacer de otra manera. También es que la rifampicina se hacía perezamina, que ya vimos, ¿cierto? Acá eso que se da de acuerdo al peso, si es de 20 a 35, dos comprimidos, esto se pronto, ¿no? Es más fácil eso. Tanto, tanto de comprimidos, acá 2 meses, acá 4 meses, el número completo. Es más simple. Es más simple manejar. Entonces, va a ser la atención que hemos dicho. Caso 2, los esquemas no vamos a comentar porque capa extenso esquema, no es el objetivo mío hablar de esquemas. En niños se da rifampicina, eso de acida, piracinamina, hasta 10 años, hay cuidado con el etambutol, problema visual. ¿Verdad? Todos los pacientes tienen que hacer ese examen de SIDA, rictos. Acá tengo un esquema para tuberculosis renal y de epidídimo o ósea, es el mismo esquema. Antiguamente damos más tiempo. ¿Verdad? Yo soy especialista en tuberculosis renal. Yo tengo, tengo publicaciones de bastante de tuberculosis renal y de epidídimo. Yo he tenido 3 casos de tuberculosis en la uretra sexo oral. La mujer era acidífera, era positiva, siendo un sexo oral, contaminó la uretra. Son rarísimos. Esta es una tuberculosis renal. ¿De qué más el mismo? Si te han venido encefalitis por tuberculosis, el mismo esquema, para acá el tiempo es 7 meses. Ya no es el esquema aquí de 4 meses, sino hasta 7 meses. Repito, cada país, cada ministerio tiene su esquema, hasta Brasil, el Ministerio de Salud Brasil. Tengo esquema de meningoencefalitis, acá se da rifampicina, acá 7 meses, ahí se asocia prednisona. A disminuir el proceso inflamatorio, recomendando uso corticoide de prednisona, dexametasona, para periodo 4 meses. Enrique, ¿va a haber inmunodepresión? No, no, no es mucho. Y si hay esquemas de multiresistencias, hay que ver si hay resistencias, hay que ver si tienen hepatotoxicidad previa, intolerancia grave, alergia a medicamentos, alteraciones auditivas, visuales. ¿Sale? El gran problema es hepatotoxicidad. Ahora, si yo tengo hepatotoxicidad de esa manera de comprimido, segundo, no me va a funcionar. Los fármacos están implicados, está en español, gracias a Dios. Fármacos implicados en la citolisis, o sea, la destrucción de las células hepáticas, en el cual la TG o TGP van a estar aumentadas. ¿Quién produce eso? Piracinamina y isoniazida. La toxicidad puede ser por isoniazida, tiene presentación más precoz. Con la piracinamina, con isoniazida y piracinamina son precoces, acuérdense, en la primera semana de tratamiento. La rifampicina está implicada con cuadros de ictericia y colestasis. Rifampicina es ictericia y más colestasis, ¿cierto? Y esta se está con destrucción celular. Entonces, ¿cómo hacemos si un paciente tiene hepatotoxicidad? Si las enzimas están aumentadas, si no tiene ictericia, no, no me preocupo. Entonces, acá veamos aquí. Si tiene clínica, o sea, ictericia, aumento de enzimas hepáticas TGO, TGP, más de 3 veces. Si tiene clínica. Si no tiene clínica,
TGO, TGP tienen que estar aumentados 5 veces en clínica. O fosfatasas alcalinas, TGO, TGP, gamma QGTs también tienen que estar aumentadas 3 veces valor normal. Ahí vas a retirar los fármacos por una semana. O sea que debe tener chances. Normalización clínica y mejoría clínica. Reintroducimos de nuevo el mismo tratamiento en dosis progresivas, lentamente, 4 días. Analizamos. Si está normal, acaba el problema, seguir tratamiento. Si comienza a hacer de nuevo clínica, vuelve clínica, alteración analítica, ahí yo tengo que ver si tienen citolisis de GOTGP, están aumentadas. O si tienen colestasis. Y por examen de laboratorio, diferencia. Por fosfatasa alcalina elevada, colestasis. Vamos acá está. Si tienen citolisis, cambiamos H, isoniazida, bio, piracinamida por etambutol, por fluoroquinolona o por estreptomicina, 12 meses, 12 semanas. Análisis por semana, si hay persistencia clínica, vamos a otro cambio. Si tienen colestasis, aumento de fosfatasas alcalinas. Ah, yo tengo que tener mi ultrasonografía básica, pero de repente es un cálculo biliar que me está haciendo el problema, ¿no? Aparte, mis enzimas yo tengo que tener una ecografía mínima, o si no, una tomografía abdominal total. Si el colestasis, retiramos rifampicina, ¿cierto? Damos el etambutol, quinolona o estrepto, analizamos 18 semanas, ¿verdad? Analizar cada semana. Si eso persiste, hagamos 6 semanas de, que estoy agarrando, ¿ver? S, estreptomicina, E, etambutol, quinolona, más cicloserina, 6 meses o eso 18 semanas, 6 semanas hasta 18 semanas de etambutol, quinolona, cicloserina. Ahora, esto va a funcionar si son los comprimidos separados. Si es el comprimido todo junto, no sirve. Es difícil. Entonces, si la ictericia es sin aumento de enzimas hepáticas, iniciamos tratamiento con rifampicina. Primero, acrecentamos inocianesina. Por último, piracinamina, que intervalo 3 y 6 otros químicos. Si tiene ictericia con aumento sérico de enzimas hepáticas, cuando estamos aquí, iniciamos tratamiento con isoniazida. Primero, acrecentamos rifampicina. Último, piracinamina, con intervalo 3 y 10. Eso para saber cuál es la droga. Ya se nos ha sustituido por estreptomicina, tamutor, todo el esquemita. Este esquemita es nuevo. Yo lo puse, decimos últimamente. Vamos, la embarazada, en general, el esquema 1. Esquema básico, más etambutol. Indicado para todos los casos de trasladamiento. No, no para la embarazada. Regresa, ¿qué pasó? Ya acabó ya. No, pero necesito regresar uno. Ah, ya estás salvando, ¿no? Pregunta. ¿Estas drogas producen malformaciones congénitas en el embarazo? ¿Son seguras? Entonces vamos a hacer medicina basada en evidencias, en estudios, ¿no? Un estudio grande de 2000. Aborto espontáneo, nati muertos, nacido muertos. Prematuros y malformación congénita. Isoniazida, primero vamos a ver la población general, antes de comenzar la droga, de la población general, persona que no toma medicamento, no toma nada. Abortamiento 6.8%, natimuertos 2.2%, prematuro 7.6%, malformación 1.4-13%. Ese es mi control, pues. Ah, vamos a ver. Abortamiento y son así de 0.34, no tengo problema. Natimuerto 0.6, no tengo problema. Prematuro, no tengo problema. Malformación 1.09, no tengo problema. Etambutol. Abortamiento 0.15.
Nadie muerto a los 78, nada, comparado con eso. Prematuros, poquito va a aumentar, pero no hay nada de diferencia. Malformación 2.2, no hay problema. Rifampicina, que es el gran problema que dicen los americanos, ¿no? La medicina, ¿saben que es otra obra de América Latina? Rifampicina 2.6 comparado a 6.8, no hay diferencia. La diferencia es brutal a la población general. Nati muertos 2.15, 2, es el problemita que está cerca. Prematuros 4, malformación 3.6, es un problema. Excepto, este es el problema. Excepto, no hay abortamiento, no, matrimonio, malformación, sí, pero el estrecho medicina puede ser malformaciones auditivas, del equilibrio, ¿sabes? Entonces, eso cuando es dado en el primer y segundo trimestre, en el último no hay problema. Pero el estrecho medicina no está en el esquema de la embarazada. Entonces, terminamos drogas de tuberculosis.